Señoras diputadas, señores diputados, el 18 de marzo conmemoramos un año más de aquella decisión del presidente Lázaro Cárdenas en 1938, la expropiación de la industria petrolera. Son muchas y muy diversas las valoraciones históricas e ideológicas que se han vertido al respecto. Lo que es muy cierto es que esta conmemoración nos debe llevar a ver no hacia el pasado, sino a la situación en que hoy se encuentra nuestra industria energética. Y esta situación, por más que la quieran maquillar, es de una profunda crisis. Lo digo así porque esa es la realidad que vive el país. Lamentable, porque en 2014 este Congreso aprobó una reforma que Acción Nacional impulsó por considerarlo no solo necesaria, sino urgente, porque logramos vencer y derribar las trabas y los tabús ideológicos que privaron durante muchas décadas, que poco o nada tenían que ver con la realidad económica nacional e internacional. Una reforma que impulsamos cuando fuimos gobierno y que fue aplazada de forma mezquina por quienes estaban en la oposición. Fue necesario esperar hasta el 2014 para aprobarla en el mismo sentido en el que fue diseñada originalmente, pero con la sensible pérdida de oportunidad por la baja internacional de los precios del petróleo y la competencia de otros actores internacionales en la materia. El principal objetivo de la reforma constitucional en materia energética fue el de catapultar las potencialidades de México en este sector, con el objeto de permitir y fomentar un mayor desarrollo económico y generar nuevas fuentes de empleo para beneficio de millones de mexicanos. Hoy está ocurriendo lo contrario. La reforma no ha respondido a las expectativas. La crisis de Petróleos Mexicanos es también resultado de la contratación innecesaria de personal directivo y de los pagos y privilegios concedidos por décadas en esa empresa. Para Acción Nacional no puede haber borrón y cuenta nueva. Aquí hay responsables directos. La difícil situación de Petróleos Mexicanos ha provocado un gran aumento en el desempleo en estados petroleros como Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas, independientemente de la afectación en la economía nacional. La crisis en Pemex, empresa que poco a poco va desmantelando su infraestructura y que antes representaba abundancia y crecimiento, hoy se refleja en los ajustes del presupuesto nacional que se traducen en recortes y despidos. Los legisladores de Acción Nacional, insistimos, pusimos una buena reforma en malas manos. El Gobierno de la República no ha podido y no ha sabido implementar la reforma de manera adecuada en un sector tan estratégico para el desarrollo de la nación, y desgraciadamente, por su inacción y tardía reacción, hoy México paga las consecuencias de la ineptitud de quienes han tomado decisiones erróneas y puesto a una empresa tan importante como lo es Pemex en una situación prácticamente de quiebra. Acción Nacional lo denunció en su momento y el tiempo nos ha dado la razón. Las medidas anunciadas llegan tarde, son insuficientes para sacar adelante a la empresa y con los recortes que conlleva en programas sociales se afecta a todos los mexicanos. Señoras y señores diputados, la expropiación petrolera fue un hecho histórico con efectos positivos para nuestro país durante algunas décadas. Hoy son otros tiempos. La aplicación de la reforma energética sigue siendo un gran reto para el gobierno federal y no debe ser el pretexto para lastimar más a la economía nacional. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Pérez.